enteró porque le avisaron a los vecinos. ¿Qué rompieron? ¿Alguna ventana, una puerta? La ventana. La ventana está acá en San Martín. Ahora, es increíble que hasta incluso en la ventana que da a la calle, ¿no? A la calle principal de la ciudad. Ajá, sí. Qué bárbaro. ¿Revolvieron adentro? Sí. Sacaron una caja que teníamos botella de alcohol. Ajá. Y ahí se llevaron las cosas. ¿Y tienen más o menos cuantificado cuánto es lo que les robaron, digamos, en no, valor económico? No, ni idea. ¿No? Yo no, porque no, todavía no. Yo sé lo que había, la plata que había en la casa y lo puse al sellar. Qué bárbaro. ¿Y qué te han dicho los dueños, Tadeo? ¿Qué piensan hacer? Porque, digamos, ya se vuelve una situación realmente muy complicada, ¿no? Sí, sí. Y ahora van a venir a poner las cámaras, alarma, reforzar la puerta, la ventana. Qué bárbaro. Un lugar que, bueno, como recordamos, era una vivienda, ustedes la reformaron, hicieron ahí un kiosco, hace muy poco tiempo que abrió, menos de 2 meses, y ya con estos 2 robos, realmente increíble. ¿Hoy están trabajando normalmente? ¿Pudieron trabajar normalmente? ¿O qué tú, o cómo están laburando esta mañana, Tadeo? No, sí, normal. Ajá. Como todas las mañanas, pero con este inconveniente. ¿Hicieron la denuncia? Sí. Ajá. Bueno. Lo lamentamos mucho. Te agradezco que nos hayas recibido, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias, un saludo. Chau. Chau. Bueno, pobre gente, ¿no? Sí, la verdad que sí, Dani, porque hace poco, como decían, ellos abrieron. Tenían muchas expectativas con el inicio del comercio. Gabriel nos decía la vez pasada en privado también, que es uno de los dueños, y nos decía que bueno, que tuvo buena repercusión en el negocio, porque vemos siempre cuando pasamos por acá que hay gente, es un lugar tranquilo para venir a tomar algo con amigos o algo, y bueno, ya en dos meses, 2 robos ya enseguida. No, pero además hay algo que a mí de todo esto realmente... Sí. Me genera un montón de cosas, porque digo, está en plena avenida San Martín, que es pleno centro, tenés los 2 edificios, el de atrás, bueno, vaya y pase, pero tenés uno enfrente. Sí, aparte es un lugar que tiene muchísima circulación. Más estamos allá hablando de la calle principal de la ciudad. Tal cual, a una cuadra de la municipalidad. Estamos hablando que, a ver, ahí hay una cámara, sí, pero a ver, con la plantación que hay entre lo que es el boulevard, no se puede, no puede tomar. Sí la estoy viendo desde acá. Sí. Quizás por ahí algo puedo haber tomado, porque justo fue cuando entraron en esa madrugada sobre la ventana de la salida de San Martín. Sí, rompieron los vidrios, ahora vamos a subir las imágenes, Dani. Rompieron el vidrio, o sea, es una persona americana, que nosotros decimos americana porque es una persona que es bastante reforzada también. Sí, que son de esas antiguas, ¿no? Sí, 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 es muy alta. Así que bueno, tiene una parte de una parte con rejas, claro, que también da el pie a que pueden haber ingresado por ahí una persona, te digo, que tendría que haber sido de un físico muy muy chico, porque es un lugar pequeño para decir, sí, bueno, sí, subir por la reja, entrar, ¿no? Rompieron el vidrio y ahí donde dejaron que ingresar. Tremendo. Bueno. Sí. También un detalle para agregar, quizás también, que puede ser también de ayuda, o quizás, bueno, para investigar, ¿no? La policía, aparentemente, por lo que me dicen, tuvo una persecución con esa persona. ¿Con quién podría llegar a ser el autor? Con él podría llegar a ser el autor. Ajá. Y fue para el lado de esta persecución, para lo que fue, para el lado de atrás del tiro. Ajá. Y aparentemente, Dani, también para preguntar y confirmar palabra oficial, estuvieron a los tiros. ¿A los tiros? Sí, a los tiros. O ¿por sea, este mismo hecho? Por este mismo hecho, sí. Porque la policía estaba, digamos, recorriendo el lugar y quizás se encontró con esa persona. Pero yo pregunto lo siguiente, el comisario no dijo nada de todo esto hoy a la mañana. Claro, eso es lo que nos faltaría confirmar desde palabra oficial para ver si es cierto o no, pero sí tenemos ese dato, ¿eh? Pero sí lo tenemos.
Por eso me largo a decirlo, porque aparentemente la policía tuvo una persecución con esta persona y la persecución fue para el lado de lo que es atrás del tiro. ¿Es de buena fuente el dato? Sí, muy de buena fuente. ¿Y por qué no figuraba en el parte de esta mañana? Eso es lo que quizás un detalle no menos dejar de lado, ¿no? No es un detalle menor, es un dato más que importante. Muy importante porque, a ver, si es así, ya tendría que haber, allanamientos más allá de la investigación, ¿eh? Bueno. Vos que tenés buena relación ahí en la comisaría, averiguame a ver por qué no estaba esto en el parte policial. Sí, por supuesto lo vamos a confirmar, el dato lo tenemos. Ahora vamos a ver si desde palabra oficial, como decía, lo confirma. Así que hasta una persecución. Sí, sí, sí. Ya tendría que, te digo, que haber allanamiento. Más allá del lugar, ¿no? Porque ahí hay muchísimas familias, pero sabemos que es un lugar donde hay muchos allanamientos. O sea, es un lugar conocido, mencionado, digamos, por la policía. Sí, sí, muy como siempre. Sí, sí, sí. Hemos estado, en esos allanamientos. Bueno, averiguame, por favor. Sí, por supuesto, lo vamos a ver si lo confirmamos. Vuelvo con vos enseguida, gracias. Muy bien, hasta luego. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, Dios mío! Bueno, cerremos. Desde cualquier lugar, si es noticia.